Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. El presidente Danilo Medina encabezó el acto de apertura de la 51ª reunión de jefes de Estado y de Gobiernos de los países del Sistema de Integración Centroamericano, SICA. con la participación de los ocho países integrantes del organismo. los países que conforman el sica son belice, costa rica, el salvador, guatemala, honduras, nicaragua, panamá y república dominicana. el 14 de diciembre del año pasado, el presidente dominicano recibió la presidencia protémpore del sica en la ciudad de Panamá. La integración es el proceso que tiene por objetivo fundamental constituir a la región centroamericana que ahora incluye a la República Dominicana en una, reunión, en una re región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Se trata de los últimos eventos durante la presidencia pro-témpore de República Dominicana, periodo intenso y productivo a juicio de analistas y observadores, ya que al término de la presidencia pro-témpore se ha avanzado como región en muchas áreas en donde el inicio de una serie de prácticas, de iniciativas, que se dieron origen hace seis meses, que se propuso impulsar la presidencia potémpore dominicana y dar continuidad a otras que ya venían desarrollándose, entre los que se encuentran la aprobación de la Agenda Intersectorial Social e Inclusión Productiva, la aprobación de un nuevo reglamento de la Comisión de Seguridad de Centroamérica y el establecimiento de las directrices para una gestión migratoria ágil, ordenada y segura. El Conclave Internacional incluye un Foro Empresarial de Exportación e Inversión, SICA RD 2018, que se realizó entre los días 28 y 30 del de pasado mes de junio. Mientras, que durante la plenaria celebrada en la Cancillería, el presidente dominicano, en representación del de país, entregó a Belice la presidencia protémpore del sistema SICA, cargo que ostentaba desde enero pasado. Se dio inicio en la Cancillería a las actividades luego del discurso inaugural pronunciado por el presidente el viernes en la noche. Para algunos miembros del sistema, el presidente dominicano en su gestión como presidente protémpore del SICA ha sabido compartir con hermandad y solidaridad los éxitos de sus políticas públicas, como la democratización del crédito y la inclusión de personas con discapacidad, entre muchos otros aspectos. La República Dominicana es percibida como un socio útil, democratizador y propiciador de alianzas público-privadas que han construido un liderazgo regional. Esta reunión de jefes de Estado y del gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana SICA contó con la participación de cinco mandatarios centroamericanos. También ha estado presente el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo quien es el actual secretario general del SICA, a quien el mandatario dominicano recibió en su despacho un día antes de iniciar la reunión. Ferezo y Medina intercambiaron impresiones sobre el traspaso de la presidencia pro-témpore que ostentaba el país, el cual fue también calificado por el exgobernante guatemalteco de la coordinación de los trabajos en las plenarias de la 51ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, como positivo en torno a la reforzar la seguridad regional, la integración social y económica, el fortalecimiento institucional, el cambio climático y otros aspectos que fortalecerán el SICA. ¿En qué consiste la integración? El Sistema de Integración Centroamericana SICA es el marco institucional de la integración de la región centroamericana creado por los estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Posteriormente se adhirieron como miembros plenos Belice en el año 2000 y a partir del año 2013 República Dominicana. La integración es el proceso que tiene por objetivo fundamental constituir a la región centroamericana, que ahora incluye a República Dominicana, en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. El proyecto histórico de la integración moderna se remonta al 14 de octubre de 1951, cuando Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá pusieron en marcha la Organización de Estados Centroamericanos ODECA. Dicha organización alcanzó significativos avances y sentó las bases para la integración económica, social y política de la región. A principios de los años 90, con la entrada en vigencia del protocolo de Tegucigalpa, a la carta de la ODECA, suscrito en la capital hondureña el 13 de diciembre de 1991, se creó el Sistema de la Integración Centroamericana SICA, que representa el marco político e institucional de la integración. Entró en funcionamiento formalmente el 1 de febrero de 1993. La República del Salvador es la sede del SICA. El sistema cuenta con un grupo de países observadores regionales y extrarregionales. Los observadores regionales son México, Chile, Brasil, Argentina, Perú, Estados Unidos de América, Ecuador, Uruguay y Colombia. Por otra parte, son observadores extrarregionales Taiwán, España, Alemania, Italia, Japón, Australia, Corea del Sur, Francia, la Santa Sede y el Reino Unido. Actualmente, Haití se encuentran en proceso de incorporación bajo la categoría de observador regional. El inicio del proceso fue aprobado en diciembre del año 2012. La creación del SICA fue respaldada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución A48L del 10 de diciembre de 1993, quedando el Protocolo de Tegucigalpa debidamente inscrito ante la misma. Esto permite que sea invocado internacionalmente y además le permite a los órganos e instituciones regionales del SICA relacionarse con el sistema de las Naciones Unidas. El SICA tiene categoría de observador permanente de dicha organización y mantiene vínculos de diálogo y cooperación con la Organización de los Estados Americanos OEA, la Comunidad Andina, CAN, el Mercado Común del Sur, Mercosur, la Comunidad del Caribe, CARICOM. La Asociación de Estados del Caribe AEC, la Unión Europea, entre otros esquemas de cooperación e integración a nivel regional y mundial, así como con diversas instituciones internacionales. El sistema se diseñó tomando en cuenta las experiencias anteriores para la integración de la región, así como las lecciones legadas por los hechos históricos, tales como las crisis políticas y los conflictos armados, así como los logros de instancias y entidades previos al SICA hoy parte de la organización con base en esto y sumada a las transformaciones constitucionales internas y la existencia de regímenes democráticos en centroamérica se estableció su objetivo fundamental el cual es la realización de la integración de centroamérica para constituirle una región de paz libertad democracia y desarrollo sustentada firmemente en el respeto tutela y promoción de los derechos humanos el concepto de integración que el protocolo de Tegucigalpa plantea y que el SICA conlleva incluye diversos campos de la actividad humana, complementándose unos a otros, promoviendo sinergias e integralidad en la acción. Es un proceso de carácter sistémico que, posteriormente, en el año 1994, fue plasmado en la Alianza para el Desarrollo Sostenible, el cual se constituye en un marco sostenido por cuatro pilares: político, sociocultural, económico y el manejo sostenible de los recursos naturales. De manera que esta reunión que se ha desarrollado en República Dominicana, la 51 ABA, reunión anual extraordinaria de jefes de Estado del de SICA, del Sistema de Integración Centroamericano, pues es un evento de importancia en el cual República Dominicana, luego de incorporarse de pleno derecho, ha ostentado por primera vez la presidencia pro tempore y ha realizado una labor que ha sido considerada como de positiva por los observadores y analistas internacionales. Pero será esta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.